Bueno, apenas tiene 5 minutos y la vamos a destapar porque ya huele a Sí, quemado. me huele muchísimo quemado, así que vamos a ver. Me da miedo. Buenísimo. Demasiado rico. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Valeria, para los que no me conocen. Y mi nombre es Jesús. El día de hoy haremos otro video de esta sección que tanto nos gusta, donde ponemos a prueba diferentes productos que hacen cosas bastante interesantes. O bueno, eso al menos es lo que nos intentan vender. Ya hemos probado otros productos que les dejaremos en la descripción por si todavía no lo han visto. Algunos han funcionado y otros no tanto, pero bueno, al final de cuentas esa es la idea. Y el día de hoy pondremos a prueba esta máquina de acá que promete hacer mini donas en solo 7 minutos, como dice acá, o menos. 7 donas en menos de 7 minutos, bueno, mini donas. Entonces nos genera bastante curiosidad, así que bueno, no se hable más y vamos a destaparla a ver qué trae. Y antes de destaparla, para los que se preguntan, nos costó $25, la compramos por Mercado Libre y fue la opción más barata que encontramos. Y bueno, como ven, la caja en la parte de adelante y en la parte de atrás nos muestra el producto como es, nos dice el tiempo en la que se tarda en preparar 7 donas al mismo tiempo. En un lateral nos muestran dos recetas que podríamos aplicar para utilizar esta máquina con los ingredientes a detalle que necesitamos. Y en el otro lateral nos muestra paso a paso lo que debemos hacer para utilizar la máquina, que literal es precalentarla, vertir la mezcla que vamos a previamente hacer. Ok, nos vienen acá el manual de uso, nos dice aquí el papel como de la garantía, y esta es la máquina. Ahí está, al revés. Bastante pequeña, pensé que era un poquito más grande porque la caja se veía como más grande, pero es pequeña. Ah, mira, tiene un ganchito aquí como un botón para poderla abrir y como de seguridad. Y aquí en la parte de abajo de la máquina es unos ganchitos para poder enrollar el cable cuando la vayamos a guardar, y así no nos queda el cable como suelto. Y aquí en la parte de arriba de la máquina nos muestran dos luces, una es anaranjada o amarilla y la otra es verde. Una indica como un rayito y la otra como listo. Suponemos que va a prender cuando esté listo, pero ya vamos a leer el manual exactamente para ver cuál es su función. Bueno, a simple vista se ve que es de un material bastante resistente. El plástico se ve que va a durar bastante y que resiste bastante el calor. Me gusta bastante el color y me gusta que tiene acá una donita, está bastante cómica. Sí, y por dentro es antiadherente, ¿no? Antiadherente. Antiresbalante, antiadherente, tiene las 7 formitas, tiene como una, es como una plantilla literal. Es un sistema bastante común, pero nosotros nunca lo habíamos visto en donas, así que por eso nos generó bastante curiosidad. Y bueno, ya leímos el manual y no dice mayor cosa, simplemente que cuando la vayamos a usar por primera vez, tenemos que precalentarla por 7 minutos o hasta que el bombillito verde se prenda para que bote cualquier aroma a plástico o cualquier material que se utilizó para hacer la máquina. Luego hay que esperar que se enfríe y luego volverla a precalentar. Pero en esa segunda precalentada sí tenemos que echarle un poquito de aceite ya cuando la vayamos a utilizar. Obviamente ya la limpiamos, ya la podemos conectar para que se precaliente. Y en el manual también encontramos las dos mismas recetas que estaban en la caja, pero más específicas. Entonces vamos a tomar en cuenta las recetas que están acá. Y bueno, los bombillitos que vimos ahorita, el amarillo significa que está conectado a la corriente, aunque creo que es irrelevante porque si está conectada, ya sabemos que está conectada, no tiene botones, no tiene nada por el estilo. Y la verde nos indica que ya está lista para utilizar. Ahí estamos desmintiendo ya lo que dice la caja. No son 7 minutos. O sea, son solamente 7 minutos de cocción. Exactamente, no 7 minutos en total. Y para hacer las mini donas clásicas necesitamos harina de trigo, polvo para hornear, bicarbonato de sodio, sal, azúcar, leche, mantequilla y un huevo. Pero nosotros, en vez de hacer el glaseado que acá indica, vamos a hacer otro tipo de topping que es más a nuestro gusto. Bueno amigos, ya precalentamos la máquina por primera vez. De verdad que botó bastante aroma a plástico quemado y calienta muchísimo. Sí, bastante. Ya tenemos la mezcla lista. Como ven, esta es la consistencia que yo creo que es ideal para agarrar y poderla agregar a la máquina, porque no es ni muy espesa ni muy líquida. Porque el manual dice que hay que llenar la parte de abajo de la máquina, no que se sobresalga, porque si no se va a desbordar. Sí, porque ya va a crecer el doble del tamaño que le echemos de la mezcla. ¿Sí? Sí. Es decir, que si le echamos la parte de abajo, cuando la cerremos se va a duplicar y va a ocupar la parte de arriba. Pero para que la mezcla me quedara así, yo hice tal cual como estaba en el manual, pero vi que la mezcla estaba muy espesa, incluso no podía batirla bien. Entonces le agregamos un poco más de leche. Incluso le agregamos el doble o un poco
poquito más de eso. Así que bueno, ya no se hable más, vamos a volverla a precalentar por segunda vez. Ya para utilizarla le vamos a colocar un poco de aceite, como indica el manual, y vamos a echarle la mezcla a ver qué sale. Y ver si cumple con los 7 minutos que indica la máquina, o se hace en menos tiempo, o se tarda un poco más. Vamos a ver. Bueno, ya metimos las primeras donas, huelen ya bastante rico. Solo tienen un minuto y ya huele bastante a dona. Ya nos tiene el olor loco aquí. Y un consejo que les voy a dar es que nosotros los estamos haciendo con cuchara porque es una forma de hacerlo, pero creo que es mejor hacerlo con una manga pastelera. En este momento no tenemos a la mano, pero para la próxima sí voy a comprar una para hacerla. Bueno, apenas tiene 5 minutos y la vamos a destapar porque ya huele a quemado. Sí, me huele muchísimo quemado, así que vamos a ver. Me da miedo. ¡Rápido! Se estaban quemando. Sí, miren, ya están listas. ¡Ay, qué rica se ve! Sí, miren cómo están ya doraditas. Y bueno, para hacer las primeras quedaron bastante bien. Se nos desbordaron un poco, como pudieron ver, pero es que no sabemos exactamente cuál es la cantidad. Sí. Y algunas crecieron como que más de la cuenta. Sí, entonces ya sabemos que para la próxima vamos a agregarle un poquito menos. Exacto. Pero están demasiado cuchi. Sí, chiquitica, chiquitica. O sea, miren el tamañito. Pero bueno, vamos a probarlas a ver qué tal quedaron. Huele riquísima. Saben a bizcocho. Como a ponquecito así. La estamos probando así sin nada para tener la primera impresión, porque esa es la intención. Pero claro, vamos a hacer ahora toda la mezcla para luego decorarla con varias cositas que compramos. Que si chocolate, que si chispitas de chocolate, que si maní. Ya ahorita van a ver. Pero están muy ricas porque están crujientes por afuera y súper suavecitas por dentro. Sí, como ven ahí por fuera están bien crujientes, pero cuando las abrimos, bien esponjositas. Está muy buena. Muy rica. La primera impresión, se tardaron 6 minutos en hacerse, no 7. Entonces, un punto positivo. Se tardan menos. Menos, claro, ya estaba bien precalentada. Sí, hay que mirarlas porque se pueden quemar y ahí sí es verdad que no hay dona. Y sí, quedó un poquito oscurita las orillas. Pero aquí nada se desperdicia. Vamos a hacer ahora las donas con toda la mezcla que tenemos, que van a salir creo que muchísimas. Porque se necesita muy poquita mezcla para hacer cada una de ellas. Y bueno amigos, ya estamos listos, ya nos gastamos toda la mezcla en todas estas donas. Salieron 7 rondas de 7 cada una, es decir, 48 por ahí. Bueno, aquí no están las 49 donas porque ya nos hemos comido unas cuantas. Sí, en el camino algunas se sacrificaron. Sí, sí. Pero entonces ahora vamos a decorarlas y para eso Vale compró varias cositas. Sí, tenemos por acá un chocolate para derretir que las vamos a sumergir. Y también compré unos toppings para agregarle por arriba que son el maní, chispas de chocolate y unas grajeas de colores. Sí, o chispitas de colores, también como se les llama. Entonces vamos a derretir el chocolate y vamos a decorar todo esto para ya probar y dar una conclusión final. Aunque ya por supuesto sabemos cuál es el resultado porque hasta ahora prometen lo que dicen. Solamente que las primeras se hicieron en 6 minutos como pudieron ver, pero después de la segunda hasta la séptima, que hicimos 7, se hicieron en solo 5 minutos. Sí, entonces, mucho más rápido. Entonces se hacen de 5 a 6 minutos en ese rango. Claro. Sí, esto es porque como ya la máquina está caliente, no la apagamos en ningún momento mientras las hacíamos, entonces se mantenía la máquina caliente y se hacían más rápido. Exacto. Bueno amigos, ya estamos listos. No decoramos todas las donas que hicimos porque después que hicimos la mitad vimos que eran demasiadas para nosotros solos. Saben que vivimos solos, no tenemos con quién compartir. Sí. Y entonces decidimos decorar solo la mitad. Pero se ven divinas. Ya tengo la babita aquí. Valeria anda pero enamorada, antojadísima y derretida como de amor. Sí, demasiado cuchi. Yo creo que están muy bonitas como para ponerlas en una mesa de dulces, de una fiesta, están ideales. No se hable más, vamos a probar ya así decoradas. Buenísima. La de maní para mí es mi favorita. Siempre que puedo pedir una en las franquicias que venden dona, la pido porque es muy buena. Porque es una mezcla entre saladito y dulce.
Está de chocolate, con chispas de chocolate. Demasiado rico. Obviamente esto va a variar dependiendo cómo ustedes lo decoren, pero son muy buenas combinaciones. La de maní está muy rica. Yo casi creo que no había probado con maní. Vamos a ver esta de chispitas ahora. Chispas de color. A mí esa no es mi favorita. A mí es la que menos me gusta esa. Todo lo que tenga así como puntico, cosas así, con eso no va. Obviamente si no tengo otra cosa me la como, pero no la prefiero. Pero igual está rica. Me las quiero comer todas ya. Ahorita nos vamos a hacer un cafecito y nos las vamos a comer, pero yo creo que todas. Lo bueno es que son chiquitas y por lo menos yo me las como en un bocado. Vale si la divide como en cuatro mordiscos, pero yo con uno es más que suficiente. Sí. Pero bueno, amigos, luego de un rato, luego de haber hecho casi 50 donitas con una mezcla que no era tanta, ¿cuál es nuestra conclusión? ¿Vale la pena o no vale la pena? Para nosotros de verdad que sí vale totalmente la pena, porque por lo menos para hacer cosas así, un postre rápido, fácil, está súper bien. Y también sirve para hacer cosas con los niños, si tienen hijos, está bastante divertido también. Y es muy práctica, o sea, casi no ensucia. Un punto negativo que le veo es que, como vieron, cada vez que las hacíamos, en lugar de quedarse las donas pegadas abajo cuando estaban listas, sí, se pegaban en la parte de arriba, es decir, en la tapa. Entonces a veces era un poco complicado despegarla, sí, porque sentíamos que nos íbamos a quemar. Quizás buscar un palito de madera y darle un poquito, entonces hay que buscar la técnica. Sí, pero en conclusión, sí vale la pena, esos 25 sí, dólares que pagamos, de verdad que fueron, creo que bien pagados, no me parece nada costoso, porque comprar donas de tamaño normal en una franquicia 6 te valen fácil 12 dólares. Sí, más o menos. De tamaño normal, que son unas 2, 3 de estas pequeñitas. Entonces, claro, sacando cuenta con eso, con unas 2, 3 veces que la usemos, ya más que sacamos el valor que costó. Sí, y aparte, algo que me gusta también es que no usa fritura, se siente como si fuera un ponqué o algo bastante sano. Pero bueno, amigos, eso fue todo el video de hoy. Esperamos que les haya gustado, esperamos que haya servido de algo. Si en algún momento tenían la intención de comprar algo similar o esa misma, ya sepan que sí vale la pena y no van a perder su dinero. Y nada, recomiéndanos acá abajo otro producto que quisieran que probáramos. Ay, no se olviden de darle like a este video si les gustó y suscribirse. Sí, eso nos ayuda mucho y nos motiva a seguir haciendo cosas similares. Chao. Chao.